La inversión sobrepasa el medio millón de dólares y beneficiará directamente a centenares de salvadoreños que viajan de Ciudad Arce hacia El Poliedro y viceversa. Con las cuales esperamos, primero Dios, prestar un servicio de calidad a nuestros clientes usuarios. Externamos nuestros agradecimientos a las autoridades del Viceministerio de Transporte, ya que sin ellos no fuera posible lanzar al mercado estas unidades, ya que administrativamente nos han brindado su apoyo total en este proceso. Los microbuses cuentan con el equipo requerido para su operación, como garantía para brindar mejor servicio a los usuarios, entre lo que está aire acondicionado, cámaras de videovigilancia y accesibilidad para sillas de ruedas. Son unidades que, como mencionaba, son año 2023, marca Higer, y que pueden llegar a transportar hasta 23 pasajeros. Vemos que tienen todas las condiciones de seguridad, tienen las cámaras de circuito cerrado, tienen diferentes elementos que van a proveer un poco más de confianza también a los usuarios. Y las autoridades de transporte se encuentran otorgando las herramientas necesarias a los empresarios, agilizando trámites y requerimientos para que puedan renovar sus flotas de unidades y brindar un servicio de transporte de calidad. Renovar más de 11.000 unidades de transporte público, pues no se va a lograr de la noche a la mañana. Tiene que ir por fases, tiene que ir por partes. El 70% aproximadamente de la población de Ciudad Arce se moviliza en el transporte público. Y es por eso que estas unidades son de gran importancia, porque van a contribuir a que su tránsito sea mejor, sea más cómodo. Con todo esto, en los últimos meses, distintas rutas de buses y microbuses del país ya renovaron cerca de 50 unidades, con una inversión que ronda los 6.6 millones de dólares. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador.